the Goonies and Andy Mouse. I gotcha. Now get up. Stephanie, Data, and Chunk. Cover. The Hidden Clues. The Goonies. A Richard Donner film. Tambolona y a ver las instrucciones. Aquí están las instrucciones de aquellas desplegables tan chulas. A ver, dice: estrategia, la meta de los Goonies es encontrar el barco pirata One Ace Willy. Deberá cooperar con Mickey, Brand, Muth, Data, Steve, Andy y Chunk para encontrar el tesoro y salvar a vuestras casas del desahucio. Los malvados miembros de la banda Fratelli intentarán evitar que llegues al barco. No te interpongas en su camino. Hay suficientes otros peligros en las cámaras subterráneas para entretenerte. Tu objetivo en cada pantalla es que trabajen los dos Goonies juntos para resolver el enigma y encontrar la salida. No te caigas en el agua ni en los pozos de lava. Es prácticamente imposible completar una pantalla sin una cooperación entre los dos personajes de esa pantalla. Fijaos qué mecánicas tan chulas, ¿eh? de puzzle. Dice Amstrad teclado. Bueno, pues lo que teclado. Dime el teclado. Y por cierto, mira cómo mola con estos colorines. Y dices tú, ¿son exactamente iguales? No, son iguales. Y te voy a decir por qué. Porque Amstrad no es daltónico. A no ser que tenga... Pues no me da tiempo, tío, espérate. Vamos a probar con este, a lo mejor este es más rápido. Yo no sé lo que te pareció a ti, Locura. A mí siempre me ha parecido una película que estaba bien, muy infantil, ¿eh? Pero una película que estaba bien, pero yo en su época tampoco le daba. Me gustaba mucho la música, eso sí, la música me gustaba mucho y cómo estaba dirigida, pero me parecía un poco ramploncilla, ¿no? Que yo esperaba más de los Goonies cuando yo la veía con tanta publicidad. Nunca la he tenido como un peliculón, sino una película muy chula, pero... A mí sí me gustó mucho. Ya te voy a preparar. O sea, me gustaba lo de... Sí, pero una película que te la recuerdas más por la banda sonora, quizás, y por dos o tres escenas muy bien dirigidas. Pero realmente luego decía esto, es que el final ese... Ah, chula, ¿no? Sí, la verdad que tampoco voy a ponerle para todo el rato todo, coño. ¿Estás preparado? ¡Vámonos! Corre, corre, corre. No me da tiempo, ¿eh? Corre, corre. ¿Este corre más? Pues me ha dado tiempo. Venga, vámonos. Tomacho. Vámonos. No llego hasta ahí. A ver, vamos a avanzar. Porque aquí arriba no puedo subir yo, ¿no? No se puede subir. Aquí hay una plataforma pequeñita. Y por las tuberías estas no se puede hacer más nada. Fíjate, vamos a ir con los dos juntitos. Quieto, 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 quieto. A mí por lo menos me parece este juego superior al que tuvo MSX. Que es un plataforma ramplón, que no tiene nada que ver con la película, por lo menos es lo que yo, a mi entender, es lo que yo creo. Entonces yo creo que, yo pensaba que iba a ser una versión mejorada de esto o algo, pero lo que te digo, cuando se usa el pixel mola mucho más porque las animaciones destacan más. Yo no sé cómo pasa esto, ahora mismo no se me ocurre. Vamos a pasarlo. Bueno, pues estos son los Goonies de Amstrad. Vamos a probar los Goonies de Spectrum. A ver cómo está. ¡Oh, qué dolor! Hay que jugarlo con música. ¿Me vas a decir tú que esta versión es mejor que la de Amstrad? No jodas, tío. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pero voy a quitar la de Amstrad, que sí. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Madre mía! Pero tú te lo pasaste bien, ¿verdad? Eso es lo importante. Si tú te lo pasaste bien, madre mía, la música. La voy a quitar. Bueno, hay que joderse. Hay que jugarlo con música.
comenta. Igual, solo que la música es un poco insufrible. La, igual no, ni de coña. Incluso la casita peor, todo es peor. Y los colores. Todo es peor, todo es peor. Pero bueno, la mecánica es la misma. Mientras funciona el juego, estupendo. Son 48K también. Yo creo que esto es de 48K. No creo yo. La mecánica es parecida. Ni no, ni no, ni no, ni no, na. Vas a morir con un trauma. Muy chula. Bueno, el juego me parece muy, muy chulo. No es de lo mejor, desde luego, de Spectrum, pero bueno. Venga, coño. O sea, es diferente esto. Es diferente. Es que creo que jugué a la versión de NES y no se parece en nada. ¿La de NES? ¿La de NES es también el mismo juego este? Oye, pues es diferente, ¿no? No parece que es diferente, ¿eh? No puedo tirar el agua, ¿no? Creo que tiene que ser, espérate. Creo que es con un personaje concreto. Espérate. Creo que es con este, espérate. Comenta. Salta. Yo creo que tiene que ser con un personaje concreto, ¿eh? Madre mía. Ahora mismo, si me programan para asesinar a alguien. Aunque yo soy muy de asesinar. Fíjate. A ver, voy a intentar saltar. Creo que es un personaje concreto. No, este no salta ni hace nada. Ahora. Porque antes no me ha dado tiempo con un personaje y lo consigo en otro. Pero vamos a quitar la música porque esto es un suplicio, ¿eh? ¿Y eso qué sigue allí? Billete. Comenta. Pero es que mira la de NES. No se parece en nada. Pues yo creo que será pues un plataforma. Es que NES lo convertía todo en plataforma o Super Mario o algo parecido a que tuviese éxito. Ten en cuenta que un cartucho, hostia, es diferente, ¿eh? Dices tú que se acaban de comer una pantalla. Porque esta yo la he visto, pero después. ¿O es que es aleatorio? ¿Hay algo aleatorio? La pantalla es totalmente diferente a la segunda de Amstrad. Había que darle a la palanca. Además, esto lo recuerdo en... ¿Dónde está el Gordi? Cramwell 111. Cuidado, Gordi. ¿Vale? Pero es porque hicieron la versión diferente. O sea, otro equipo de programación. Y la música mil veces mejor, ¿eh? No es porque sea mejor el chip, es que la melodía es la original. ¿No? Coño, pero es que le han metido la melodía original. Mola más, nada más que por eso ya, pues la versión de Commodore gana. A ver. Pues mira, es la de Amstrad la que cambia. Es la de Amstrad la que cambia el orden, ¿eh? Por lo que veo. A ver cómo se soluciona. Baja eso. Esquiva. Hostia, macho, estos se tiran de 10 metros de altura y sobreviven. ¿Ves lo que te digo? ¿Esto qué es? Eran karatecs. ¿Y ratones? ¿Por qué salían ratones? ¿Chippy Chop? ¿Esto qué es Chippy Chop? Es lo que más me molesta de todo el catálogo de NES. Que yo lo entiendo, ¿eh? Tenía el nombre de los Goonies. Pero esto es Chippy Chop, tío. A mí no me engañan. Esto es Chippy Chop. Eso sí, la musiquita la han metido. ¿Por qué no la han metido en Spectrum y Amstrad? Bueno, en Spectrum lo entiendo, pero en Amstrad, ¿por qué no han metido la melodía? Como mola la musiquita, ¿eh? Que las demás. Daría 800. Podríamos hacer un Amstrad contra. No es mala la versión, ¿eh? No es mala la versión, ¿eh? Oye, me tienen los gráficos de Commodore 64. Tiene el tío ahí con su corbatita. Bueno, pues los Goonies. Es un plataforma. Vamos, yo recuerdo que eran plataformas, yo lo probé.
Parece un cartucho, ¿no? No, no parece un juego de cinta. Ahí tenía la música, que yo no entiendo. La música sí mola, la música está guay, pero luego el juego en sí. Bueno. No, ha perdido el tema de la estrategia, del puzzle. Y nada, lo han convertido en un puzzle, en un juego de. Un plataforma, y yo particularmente no me parece que tenga nada diferente. Bueno, tiene cosas chulas, por ejemplo, la catarata, esa está chula, ese efecto. Hay que tener en cuenta lo que digo, ¿no? Del tema de joder, 512K. O sea, pues con 512K, pues tenía más ventaja, ¿no? Pero por el tema de los juegos de cartucho, pero. Poco tiene que ver con el juego. El juego en sí, la mecánica del juego a mí no me pareció nada de otra jugada. Ni a nivel técnico, porque esto se podría haber hecho, bueno, bastante mejor en Amstrad, bastante mejor en Commodore 64, que quizás lo hubiesen puesto algún scroll. No me parece nada especial, pero bueno, pues lo que tuvieron y si lo disfrutaron, pues estupendo, pues nada. A ver, el joystick. Pues puede ser el Action Fighter. No se ve bien, no sé qué juego es. Slap Fight, parecía ese. Hostia, pero esta escena es larga, ¿eh? A ver qué máquinas son. Yo creo que es el Action Fighter, el de la derecha. Claro, ahora con esta escena tiene explicación lo que pasaba, ¿no? Lo de la bicicleta, porque yo siempre pensaba, joder, eso es demasiado, ¿no? Por mucho que te caiga mal la persona, lo que pasa en la película, que lo deja llevar con la. O sea, que lo coge de bicicleta, acelera con el coche y luego lo suelta. Digo, coño, se puede haber matado perfectamente. Lo ha dejado. Hombre, tiene cosas muy guays, tío. Las máquinas recreativas, los cómics. Porque aunque aparezcan al principio los cómics estos, pues le da mucho ambiente ochentero, joder. Fíjate, la revista pornográfica, esa creo que es, botón. al ladito de los tabeos. Yo creo que eso está guay, ¿no? Mira. A ver, los. Creo que una de ellas es Slap Fight. Y la otra. La otra con la. Yo creo que una de ellas es. La de la izquierda es Slap Fight. Y la de la derecha creo que también es de Sega. Bueno, la Slap Fight no es de Sega, ¿no? Creo que sí, que tenía un volante así. Vamos a tirar para adelante, a ver qué más pasa. A ver, siguiente escena. Sí, no aporta nada, pero la otra escena sí que aporta, ¿eh? La otra escena. Qué tontería. No queda nada bien. Es que se la acaba. Está eso. Walmart funcionando debajo del agua. Bueno, más que quitaron esto, ¿eh? Es que se supone que se va bailando, ¿o qué? Menos mal. Se va bailando.
Ahora, esta es otra cena, esta es otra cena.